¡Buenas noches! Hasta luego. ¿Sabes por qué estoy así? Porque lo vi a Jack ahí y me inspiró, ¿eh? En ese final de Jack Steller, okay. El final de Son of Anarchy. Entonces estoy como yendo a una muerte segura, pero con mis dos amigos, ¿eh? Casi me diste un manotazo. No. Mirá la repetición. Bienvenidos a este Spoiler Show, ya más relajados. Ya estamos un poquito más tranquilos, sí. Después de estas dos semanas que fueron muy duras, que todavía obviamente seguimos ayudando, seguimos solidarizándonos con la gente, pero bueno, la vida continúa, así que este es un... ¿Qué número es este Spoiler Night Show? ¿20 cuánto? ¿25? ¿26? Alejandro Cena, 38. ¿Qué número de Spoiler Night Show? 23. El 23. Bienvenido a Spoiler Night Show, como cada martes a las 21 horas, a mi amigo personal, si no, Steve TV. Aquí estamos, 23 programas. 23, ¿no? Muy bien, ¿eh? ¿Pensaste que ibas a llegar? Octubre, ¿a 23 programas al lado nuestro? No. No, sinceramente no. No, ni ahí. Claro que sí. ¿Estás contento? Claro que sí. Cuando lleguemos al 50, ¿qué vamos a hacer? Al 100, se supone que en la serie se hace fiesta en el 100. En el 100 hacemos fiesta. Sí. Bien. Quiero... una temporada completa, 23 episodios, una temporada. Estamos a una temporada de un policial. Quiero decir, antes de saludar a mi amiga personal, quiero decir que Spoiler Time acaba de cumplir 2 años en línea. Así que gracias a todos por acompañarnos durante estos 2 años. Bienvenida a mi amiga personal, ahora sí, la señorita Chechu Yegro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Aunque casi te pego un manotazo. Sí, no, de hecho todo bien. Fue la emoción. Amigo, ¿cómo estás? Además fue la emoción de volver a estar íntimos los tres. Tranquilos. ¡Volvió la chela! Volvió a ser tango. Lo pusiste loco a tango. Volvió a ser irreverente, gracias a la pizzería esa. Quiero, antes de empezar este programa, hacerle un agradecimiento muy, muy fuerte a los amigos de Cypress y de Vans. Que hoy me llamaron y me dijeron, tenemos algo para vos. ¿Ah, sí? Y me llenaron de amor, básicamente. Me llenaron de amor y de algo de ropita. ¿Ah, sí, Sandrita? No, Sandra no tiene nada que ver. Yo tengo lo tuyo. Ahí va a llegar. Los amo. Gracias, Cypress. Gracias, Vans, por acompañarnos. Eduardo. Lalito, un genio. Así que mil gracias. Estuvimos ahí hoy compartiendo un ratito, charlando. Hashtag. Así que... Hashtag los amo hashtag mucho. Hashtag of the world. Be authentic. Hashtag be authentic. Bueno, hoy tenemos un especial bastante esperado que vamos a entrar en un momentito, que es el de las series animadas, parte 2. Se va a venir la parte 3, la 4, porque hay muchísimas series animadas que nos encantan. En un ratito vamos a entrar. Pero hay un tema de la semana que mis compañeros, los especialistas en esto, me van a hablar en este mismo instante. ¿Cuál es el tema de la semana? El tema de la semana es el preestreno, tanto en Estados Unidos como aquí en Latinoamérica, de John Sheldon. En Estados Unidos se estrenó la semana pasada, el martes, si no me equivoco, y aquí llegó el domingo, se estrenó un episodio media hora que vamos a ver, que se estrena completamente el 5 de noviembre, muy bien. O sea, un mes adelantado. Y nos gustó bastante. Bien. John Sheldon, que es el spin-off de The Big Bang Theory, una serie que ya acaba de llegar a su temporada número 11 y que la verdad ya perdió todo el sentido. Yo soy de las pocas personas que la sigue viendo. Ya me cansó. Pero esto es una... Y esto es algo totalmente distinto, fresco. Refrescante. Bien. Conmovedor, creo que lo que más me sorprendió es que es conmovedor. Wow. Y no imaginabas eso con un personaje que ya conocías también, muy que bien. Te llegara a unos niveles emocionales, dramáticos. Está muy padre. Chechu, ¿qué te pareció a vos? Primero lo que dijo Stevie. Inteligencia emocional a full. Sí. No risas. Por ende, no es sitcom. No hay risas grabadas. Muy bien. Es, para que se den una idea, más o menos del estilo Modern Family, filmación a una sola cámara. Uh-huh. No hay multicámaras, lo cual también nos encanta. Interesante, ¿eh? Otro enfoque. Muy natural, otro enfoque muy completamente bien. Distinto. El niño... Ya lo habíamos visto, trabajó en Big Little Lies. Ahorita les digo el nombre porque tiene un nombre bastante complicado. Okay. Él es hijo de un actor y productor de Broadway. Okay. Entonces, el niño, desde que tenía 2 mamó, años, actuación, repasó. Hollywood. No, se sabe todas. O sea, el niño vio todo Broadway desde que nació. Muy bien, muy bien. O sea, por algo se entiende que es así. Muy bien, se le nota buena cosa. Hay que sumarle que John Sheldon registró el mejor estreno en una comedia en los últimos 4 años. Sí, es cierto. El 80% de los televidentes de The Big Bang Theory prendieron la televisión para ver de John Sheldon, sumado a la nueva audiencia. Muy bien. Lo cual registraron números impresionantes y 2 cosas. Primero, el récord del estreno de... El mejor estreno de comedia de los últimos 4 años. Ajá. Y segundo, la automática expansión de toda una temporada que va a tener, creo, si no estoy muy equivocada, 22 episodios. Muy bien, por ende, ya tú eres luz verde. Bien. Ese ya es
prácticamente una patita en la segunda temporada ya lista. Sí, ya, ya. Todo cuando, se ve bien así. Sí, obviamente, la prueban, ya va para allá. Se ve la mano de Jon Favreau en la dirección. Bien. Y el dato de... Pero ojo, la buena mano o la mala mano, porque Jon Favreau no hace todo bien, ¿no? Pero bueno. No, el señor sabe. Sencillamente tienen que entregarle un buen producto. O sea, yo lo entiendo porque ha dirigido, no es la primera vez que dirige pilotos, ha dirigido... ¿Se acuerdan esta serie donde a todos se acababa la tecnología y empezaban... ¿Cómo se llamaba? No era Terranova. Era una serie que él era el director del piloto y era asqueroso el piloto. Puede ser Terranova, ¿eh? No, Terranova era de dinosaurio. Malísima Terranova. No, Terranova era... Bueno, vos te gustó de mí. Estoy refiriéndome a una que un día deja de existir la electricidad y él era el director de esta. Ahí. Tipo Lost. Cuando se acabó Lost salieron muchos... Los amigos del otro lado nos van a enseguir. Bueno, ¿eh? Lo mismo que me estaba queriendo soplar aquí nuestro productor, yeah, es Armitage. Ian Armitage. Bueno, pero aquí Jon Favreau lo hace bien porque bien. Es una serie compacta, con buenos personajes. ¿Y qué era lo otro que querías que dijera? El de la mamá. Ah, sí, Soper, la que interpreta a la mamá del pequeño Sheldon, es ni más ni menos que la hija verdadera de Lara Metcalf, que esta gran actriz que la ama Tony, la ama Lemmy y que interpreta a la mamá bien. Verdadera en Sheldon. Bien por Warner. ¿Cuándo empieza la serie real? 5 de noviembre, cada... No sé el día que caiga. Todavía no sabemos los días. No sé, 5 de noviembre debe ser como un jueves, una cosa así. No muy sé bien. Recomendamos entonces tema de la semana y serie recomendada para ver chequen el piloto. Hay que ver el piloto. Un piloto bastante interesante. Hoy tenemos en este especial de animación un premio que va a estar muy difícil de ganar. Por culpa de Víctor. ¿Por qué? Porque van a ser 6 preguntas a lo largo de todo el programa. 6 preguntas que tienen que responder aquí abajo en este muro. Primero, tienen que compartir este live con sus amigos. Y este Bojack, si lo querés mostrar ahí, gracias a los amigos de Kiklorians, como siempre, que nos dan una manito para conseguir los mejores Funkos, se va a ir al final del día entre los que respondan bien las 6 preguntas. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, pero entre todos los que respondan, si hay varios que respondieron así bien, vamos a sortearlo y lo van a venir a buscar acá al próximo programa. ¿Está bueno, lo crees? Yo, ya es mío. Lo puedes comprar con los chicos de Geek Gloria. No, es mío. Gracias a la gente que ya nos está acompañando, como siempre, Diana Campos, que dice, ¿cuándo van a nombrar a Archer? Ya va a estar Archer en un especial de animación, es una de las series favoritas de nuestro productor Alejandro. Archer. Diana Campos también dice, a mí me gustó The Mist. Deben ser las dos únicas personas en el mundo. Lo siento mucho, Diana. Que le gustó. ¿Puedes ver el loop toda la primera temporada y hasta que te aburra? Gracias. Con el primero te aburre. Gracias a Javi Cass, que nos manda felicidades por el tiempo del programa. La verdad que bien. Y qué lindo, porque en breve arranca de vuelta Walking Dead, que fue nuestro primer show en vivo, ¿no? Sí, el final de Walking Dead. Sí, así que pronto tenemos novedades de Walking Dead. Vamos a tener unos sorteos hermosos que todavía no podemos decir. Ni vos sabes. Ya lo vamos a decir. Así que bueno, yo diría que arranquemos. Elegimos hoy 6 series. Vamos a empezar con la que para mí es una de las series que superó a los Simpsons, por ejemplo, en el tipo de humor. Por más que ellos tienen un episodio donde dice Simpson lo hizo. South Park para mí es una de las mejores series de animación de los últimos 20 años, ¿no? ¿En qué temporada vamos de South Park? 20, 21. Bien, es una serie, podemos empezar a ver imágenes de South Park. Es una serie que realmente al principio a mucha gente le costaba por el tipo de animación. Chocaba un poquito, pero muestra la realidad South Park de una manera que creo que ninguna serie de televisión, no solo animadas, se animó a contar. Se atrevían a ir más allá de lo que era lo común, porque aparte es una serie animada que no pasaba en una cadena abierta. Entonces eso les permitía, y como también el esquema y la forma en la que estaba producida, podían arriesgarse e ir, como estamos diciendo, un escalón más arriba. Hay capítulos memorables. El que estamos viendo, bueno, se acabó, no sé, el producto que está haciendo. El que vimos hace un ratito es para mí uno de los mejores, que es el capítulo de Radiohead. No solo para ti, para muchos es el mejor. Scott Tenorman Must Die. Contá de qué se trata un poquito. Bueno, ese episodio. Resume un poco Scott toda Tenorman esta parodia de South Park, ¿no? Es un adolescente, ¿no?, en comparación a los niños, tendrá como unos 14 años en la serie animada. Y es un niño que básicamente se dedica a bulear a Cartman. A bulear acá. Qué difícil, porque Cartman es el niño más buleador y el más peligroso. Para mí Cartman es el mejor personaje de la televisión de la animación. Genial. Es genial. Entonces, lo empieza a bulear, exacto. Tal cual. Lo empieza a bulear, a bulear, y Cartman empieza a preparar una venganza que, para los que no vieron el episodio,
es una venganza muy bien elaborada, porque en el proceso él comete ciertos errores, pero resulta ser que todos los errores que comete forman parte de su venganza, sí, que termina siendo algo sublime, y es para muchos, inclusive, creo que es el mejor rankeado. Estamos en spoiler time, y ese episodio, si no me equivoco, es de la temporada 7-8, estamos hablando de hace 15 años. ¿Qué hace? ¿Cómo se venga Cartman de este Scott Derman? Asesina a los padres. Mata a los padres y se los hace comer. Y se los hace comer a Se los hace comer. ¿Eh? Y en ese capítulo aparece Radiohead porque hay un festival del chile, ¿no? Y él prepara su chile con los papás. Y aparte Radiohead se burla de Scott. Y Radiohead se burla. Es marica. Es genial porque en la voz original, o sea, le da como un insulto así muy gringo. Sí. Pero los güeyes son ingleses, entonces hacen como una voz así como muy inglesa. Wanker, no sé qué, ¿verdad? Wanker, y no sé qué, con su voz inglesa, ¿verdad? Cada uno insultando, o sea, la única línea de cada uno de los Radiohead fue un insulto para Scott Tenorman. ¿Qué pasó en varios capítulos? Por ejemplo, a Mel Gibson, uno de mis ídolos actorales y directores, lo destrozan en un capítulo. ¿Por qué? Porque Mel Gibson, con el tema antisemita, el a tema... Ben Affleck también lo hacen. Bueno, pero a Mel Gibson lo destrozan bien, ¿no? Jennifer Lopez. Hay un capítulo que tiene que ver con la pasión de Cristo, sí, ¿no? Con la película. Justamente, y eso es algo que me gusta de la serie, que como su formato es más fácil de hacer que otras series como Los Simpsons, que un episodio les cuesta claro, por la animación, meses, ¿no? Sobre aquí todo pueden hacerlo 2 o 3 semanas, entonces generalmente están muy pegados a algo de la cultura a la actualidad que está sucediendo, como cuando se estrenó... ¡Ay! Esa de mi favorito, cuando se estrenó justamente la pasión de Cristo, lo sacaron a las 2 semanas. Ese que estamos viendo es de mi favorito. Yo pedí que lo pongan. El encantador de perros. Va el encantador de perros a querer adiestrar a Cartman porque nadie puede con él. Entonces, literal, lo trata como un perro y lo hace. Es genial. Y termina la mamá de Cartman como. Porque la mamá de Cartman es medio golfita. Entonces. Básicamente se acostó con todos. Y tiene dos sexos la mamá. Y tiene dos sexos. Entonces se quería ligar al encantador de perros. Está muy bueno ese episodio. Lo que tiene South Park es que puede sonar dentro de todo lo vulgar, dentro de la vulgaridad que es la serie en sí. El secreto para poder comprenderla es que dentro de toda esa vulgaridad y todo ese humor sin ningún tipo de filtros, siempre hay una crítica social. Muy bien, exacto, que muy eso cañón. Es lo mejor de South Park en primer lugar. Y es un poco lo que decía, perdón, Stevie recién, que de repente quizás mañana están haciendo o produciendo un capítulo que tiene que ver con el tiroteo de Las Vegas de ayer. Sí, claro. Tienen esa actualidad. Hay un documental, ¿no? Si pueden ver, creo que está en YouTube. Hay un documental que es, una especie de behind the scenes que hicieron con los creadores. Donde muestran que la productora ejecutiva les está marcando como de, ya terminen el episodio porque ya lo tengo que mandar al canal, porque se esperan lo más que puedan antes de entregar para justamente tener temas actuales y que se están hablando en el momento. ¿Cuál es tu personaje? Yo ya sé cuál es tu personaje favorito de South Park. Toshin. ¡Obvio! ¡Toshin! ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo creo que Kenny, tal vez. Kenny, bueno. Hay una curiosidad para mí, porque Carmen, aparte, conforme va evolucionando su muerte, cada vez tiene más explicación y hasta se convierte en un superhéroe. Cada vez suceden más cosas que no se queda nada más ahí, lo están llevando más allá. Bueno, hay episodios geniales y para mí, a mí lo que más me gusta es cuando le dan a la iglesia, ¿no? A los curas pedófilos. Sí, es fuerte la crítica social que hace. No hay que irnos tan lejos. Cuando lo de September 11, lo de las Torres Gemelas, fueron los primeros que tocaron el tema a un mes y que fueron a atacar y a matar a Bin Laden. Sí. Y mientras tanto, los niños que estaban en Irak, justamente les dijeron, es que ustedes son una familia, una nación, bla, bla, les tiran muy fuerte a ellos mismos. Sí, sí, desde los primeros episodios, cuando hacen el niño somalí, por ejemplo, ese episodio hacen una crítica social a toda la gente, a todos los gringos que van a África, dizque ayudar a la gente pobre, nada más van de posers, o sea, está muy padre esa crítica. Por último, un datito, George Clooney es súper fan de South Park, tan fan, que como la serie es muy polémica y muy fuerte, su agente le decía, no quiero verte en South Park, quiero verte que hagas una voz. Mira entonces vos. Hace la voz de un perro, que es un perro gay. Qué genial. Y la voz del perro gay, el... Es George
George Clooney. Ah, George Clooney, bien. ¿Qué pedo? Hay un dato, hay dos datos interesantes cuando Stevie nombra a Kenny. Sí. Los diálogos de Kenny están escritos, sí, aunque no se entienden, sí, nada. Exactamente. Y después tienen el récord Guinness por la mayor cantidad de insultos en una serie de televisión. Hay un episodio donde los cuentan. Los cuentan, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Ahí, vamos con la primera pregunta para ir pasando a otra serie. Para mí South Park es una genialidad. Hay gente que no le gusta, está perfecto. Dice Alma Rivera, dice, estoy de acuerdo, no es para todos y la crítica social es muy fuerte. Sí. Danny Quimby, que está al otro lado, nos dice, no sé por qué ven tan de culto a South Park, la verdad es de súper mal gusto. No sé si es de culto, me parece que ya está encima de una serie de culto, porque no es una, es una serie que ya tiene casi 21, como decíamos, 21 temporadas. Una serie que ya tiene tantas temporadas ya no es de culto, ya pasó a nivel mainstream, a un nivel muy, muy alto. Y no creo que sea de mal gusto, simplemente nos muestra una realidad real, justamente, desde el enfoque de los niños, ¿no? Y sobre todo, hacen analogía, o sea, usan la vulgaridad para tratar de un tema que todo el mundo está hablando y que puede ser profundo. Un ejemplo perfecto. Randy va al baño y hace una popó impresionantemente gigante, que la empieza a presumir a todos sus amigos, ¿verdad? Así, hace un mojón, ajá, como dicen ellos en el doblaje, impresionante. Sí, sí. La caquita. Hasta que le estaban por dar el récord Guinness de la caca más grande, cuando le dicen, no, espérate. Es Bono. Que justamente ahorita está Bono tocando en este momento. En el foro, te lo perdiste. Me lo perdí por estar con ustedes. Te hicimos un favor estar acá antes que estar viendo. Sí, antes estaba, que estar durmiéndote, no, con que YouTube. Quiero, mañana puedes ver, mañana puedes ir. No, mi boleto era para. Bueno, a ver si alguien del otro lado nos consigue unos boletos para Steve que quiere ir a ver YouTube. La semana que viene los Peppers en el Palacio de los Deportes. Bueno, vamos. No tengo boletos. Voy a tratar. Prometo. Vamos con la primera pregunta. Dijimos que vamos a hacer una pregunta por cada una de las series de las que vamos a estar hablando. Esta pregunta no tiene nada que ver con cosas que dijimos recién, porque si no sería muy fácil, chicos. Y este BoJack es muy difícil de conseguir. Y además está buenísimo. La primera pregunta tiene que ver con South Park. Y tiene que ver con el chef, ¿eh? Ese famoso personaje interpretado, las voces, por Isaac Hayes, un famoso compositor de música soul, música disco, sí, de música, los 70s. Cuando empieza a cantar y todo lo vincula al sexo. Es genial. Para mí es el guía de hecho, de los niños. Creo que es uno de los mejores personajes hasta que se fue de la serie. La pregunta es, ¿por qué el chef o por qué Isaac Hayes determina irse y se fue mal, ¿eh? Sí. De la serie? Fue mal. Esa es la primera. Yo lo sé. Vos me lo dijiste y vos también. Pero no vas a participar igual por esto. No, me lo van a regalar. Bueno, entonces, ¿por qué el chef o por qué Isaac Hayes, el personaje que interpretaba el chef, se fue? Termina diciendo, no, yo ya no quiero saber más nada con South Park. Esa es la primera pregunta. Está fácil. Está muy fácil. Está fácil, ¿eh? Hay que investigar un poquito. Danny Quimby dice, yo ya perdí, no sé nada de South Park. ¿Entrás Wikipedia? Muy fácil. Buscás por qué chef no aparece más en la serie. Está fácil, chicos, vamos. Hay que ponerse las pilas. Si nos siguen en Twitter, por favor, usen arroba siempre SpoilerNightShow para darnos un poquito más de llegada a la gente. Carmen, mi amor. Sí, Carmen es lo más. Bueno, vamos a la segunda serie que elegimos, pues son 6 por programa. Okay, de animación. Esta es de culto, por y ejemplo. Ahí eso está. Es ahí está. A ver, porque aparte no tiene tantos episodios. ¿Por qué es una serie? Porque fue una serie corta, una serie que duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque fue incomprendida. En ese momento en que salió Ren y Stimpy, hubo algo que, por ejemplo, ahora se da mucho y que en esa época no se daba. Es de ver una serie animada y no entender. ¿Es una serie animada para niños o es una serie animada para adultos? Uh-huh. ¿La puedo ver con mi hijo? Ahí está o tema. La veo sola, porque no entiendo muy bien. Y en ese entonces. De repente tiene mucha indirecta que dices, no, esto no es para niños. Creo que fue una de las primeras series que cruzó un poquito la barrera. Exacto. Para los adultos y donde todavía no sabíamos si era para verla con niños, claro, o si era para verla con adultos, ¿no? Totalmente, y aparte era, o sea, los papás no querían que tú la vieras porque era excesivamente escatológica. Ajá. A pesar de que no decían majaderías y no muy era tan gráfica, vulgar, muy era muy gráfica. Y en ese entonces, cuando acercan a la cara y que la nariz, sí, con ojos, sí, sí, con sí, todo, sí. Era de, ¿qué es eso? Hay un episodio donde Ren se enferma, le da como una gripa y Stimpy lo cuida. Sí. Ajá. Y, o sea, muestran la cara que está todo, todo destrozado. Y está muy buena. Esto, por ejemplo, es tronco. Es algo que no tiene ningún sentido y aparece durante toda la serie animada publicidad de tronco. Pero sí, todavía gente canta esa canción, entonces es muy importante. Tronco. Aparte, gracias a esta animación descubrí que también hay espinillas en el trasero. Porque siempre tenían de, ¿what? Voy a hacer un paréntesis. Hasta el momento,
Nadie respondió lo de Zappa. ¿Qué significa eso? Yo me lo voy a quedar. Que nadie se lo va a ganar. Está en el Wikipedia. Vamos, chicos, vamos. Vamos, ¿eh? Wikipedia. Después la voy a responder. La voy a reiterar la pregunta. Ren y Stimpy pasó eso. Yo, a mí me pareció algo raro, porque yo lo empecé a ver en MTV, si no me equivoco. Yo también, hoy lo vi en Ren TV, ¿no? Total, porque no lo pasaban. Exacto, y ellos empiezan en Nickelodeon en el año 91. Y en el momento en el que pasan en TV, por eso creo que también es la confusión, porque Nickelodeon no es un canal para animación adulta. No. ¿No? Entonces no. Ahí es donde también decís, ¿qué onda? Después, bueno, vino Bob Esponja, que sigue siendo para niños, pero también es una serie bastante ácida. Pero es como, ¿no? Exacto, yo creo que fue una influencia Ren y Stimpy para esa animación escatológica que tiene. Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Gracias a esta llegamos a aquella. Hay un capítulo genial de Ren y Stimpy, uno de mis favoritos, que es Olorín, que es el pedito, el gasecito que se le escapa a Ren, ¿no? Sí, a claro. Ren, y se va por la ciudad y los trae y lo va a buscar al pedito. Sí. ¿No? O sea, a esos niveles, ¿no? Es una locura. Pero me gustaba. ¿Cómo se habrá llamado en inglés? Yo soy muy fan, no sé. Para los que... Es que 40. Están muy chavillos los que nos ven. ¿Será que alguno ve Ren y Stimpy? ¡Somos grandes! Sí, hay mucha gente que dijo, sí, por ejemplo... A mí, por ejemplo, este es mi personaje favorito de Ren y Stimpy. El hombre tostadas en polvo. El hombre tostadas en polvo. Perdón, ya hay una persona que sí adivinó. Ya estás participando. No voy a decir quién es porque van a ir a buscar el nombre. Claro, claro. Pero claro. Sí hay gente que ya sabe, hay varios que ya están respondiendo muy bien. Es vamos, un personaje que es, así como Superman es Clark Kent y es un periodista de día, el hombre tocado en polvo es un sacerdote. Es una genialidad. Un cura. Wow. Es un cura y cuando alguien tiene problemas y se le quema el pan, el hombre tostado en polvo va a salvar el pan. Ahí está el cura, mira. Es genial. Es un cura. Es muy y buena, aparte es me muy encanta buena. Porque tiene la misma cabeza todo. Es nada más él con los guantes, pero con unos lentes y el guapísima. Es su secretaria. Súper adelantada a su época. Mira, un datito rápido, fue el primer show de Nickelodeon que tuvo su primer videojuego. Mira, un dato interesante. Lo jugaste. Bueno. Se llamaba Ren Stimpy Space Cadet Adventures, tal cual. Los creadores presentaban a los personajes como pertenecientes a un país de Europa ficticio, la bella ciudad de Hollywood en Yugoslavia. Tenía esas cosas muy raras. Es una serie muy surrealista, ¿no? Mira eso. Pero aparte tiene como esa onda vintage, por ejemplo. Sí, de los 60, 50. Todo 50, 60. O sea, toda la gente, digamos, normal y adulta está vestida como si fuera que están en los 50. Sí. Lo cual me encanta también. Aparte la volaba. Sí, la estética. Volaba al revés. Te digo que es mi favorito. El hombre estaba en es muy buena, más. Era muy buena. Lástima, bueno, solo 5 temporadas. Esta sí es una serie de culto. Esta es una serie que habría que reverla, ¿no? Habría que. Netflix o alguien se tendría que poner las pilas. Y conseguir. Yo creo que sería la mejor vuelta de todas. Dani Quimby, que hoy estás muy activa, Dani Quimby, no te conocemos, ojalá que algún día ganes un premio y vengas acá con nosotros porque te vemos muy activa, dice, obvio que yo veía a Ren y Stimpy cuando tenía como 7 años y no entendía nada. Claro. Ya más crecida, le agarré la onda. Sí, por eso digo, son series que empezaron de una manera como para niños, pero evidentemente para niños no tiene absolutamente nada. La segunda pregunta que tiene con Ren y Stimpy y para ganarse este BoJack, gracias a los amigos de Geekiclorians, es muy fácil. Y tiene que ver con música. Tiene que ver con un artista que también es de culto. Un artista que, si bien lo van a conocer, van a saber el nombre, si uno se lo dice, lo conocen. Seguramente no han escuchado ni 2 canciones de este artista, salvo que sean fans. Hay un músico famoso, un rockero, famoso, de culto, yo diría, que pidió hacer la voz de un personaje en Ren y Stimpy. Que tuvo una sola aparición. Tuvo una sola aparición. Sí. Pero es un músico muy, muy famoso, que todavía vive. Esa no me la sé. No la sabía. Sí, acá está, mirá. ¿Bien? Bien. Mira. También, busquen ahí. Esa es la segunda. Esa es la segunda pregunta. Ren y Stimpy es una genialidad. Si no la vieron porque están chavitos... Yo les diría que las busquen porque es una muy buena serie. Están online. André Gárate dice, es de las mejores series, sin dudas. Mauro Verdolini dice, nuestro amigo, dice, ya que hablaron de Bob Esponja, les recomiendo mucho que escuchen el nuevo musical de Broadway. Ok. ¿Tiene musical de Broadway? Ok. Wow. Claudio Eltano, nuestro amigo, dice, el creador se basó mucho en el estilo de Tex Avery, el que hacía los capítulos de La Casa del Futuro o El Auto del Futuro. Muy bien. Tex Avery fue el creador. Mari Trujillo dice, preséntame al de blanco. No sé si el de blanco... Yo soy blanco. Está medio blanco, acá. Poneme los Twitter, la cuenta de Twitter de todos. Yo soy el de blanco, hola. Mari Trujillo,
Te invito a seguir al amigo arroba Steve T en Twitter, la Wikipedia del cine, de las series, el señor que sabe absolutamente todo. Hablan de Kurt Cobain, pero no fue Kurt Cobain, es la única ayuda que les voy a dar. No, porque dijimos está vivo. Aparte dijimos culto, y dijimos que está vivo y que conoces dos canciones con suerte. Exacto. En Nirvana es verdad, no conocemos fácil tres. Es verdad. Bueno, vamos con la tercera serie que voy a confesar, creo que vi un solo capítulo en mi vida y no me enganché. Grave error. Y Stevie nos va a explicar por qué sí debería ver American Dad. American Dad, esta serie viene en respuesta a todo lo que sucedió después de los atentados de las Torres Gemelas, que se convirtió en algo excesivo de patriotismo, de si no eras patriota no eras americano. Entonces dijeron, vamos a darle una respuesta a esto, y crearon American Dad, que trabaja en la CIA y que tiene a un alien que podemos ver ahí, el Roger, que lo tiene ahí escondido, y a su hijo y bla bla. Las primeras temporadas no sabían cuál era el tono que querían, porque no querían ser Family Guy, pero tampoco sabían qué es lo que iban a convertirse. Entonces les costó, y yo creo que fue el momento en el que tú la conociste, les costó entender para dónde iban a ir. Pero hubo un momento en que dijeron, ya sabemos qué es lo que tenemos, ya sabemos quién es Francine, ya sabemos quién es cada uno de los personajes. Roger, sobre todo, hay que explotarlo, porque aparte Roger es un personaje... Roger es ese alien que estamos viendo ahí, que es como Madonna. Que tiene un rollo homosexual, de personalidad, de sexualidad, no sabe, un día es un hombre, un día es una mujer, pues le encantan los personajes. Acá como el productor. Totalmente, ¿no? Sí, Ale y él los ve igualitos. y aparte porque también son muy atascados. es broma. Ok, contame un poco tanto. ¿Dónde está ambientada American Dad? Está ambientada en la actualidad, pero conforme va avanzando, están metiendo más personas. Y sabes que también tiene muy padre que juegan mucho con la música. Hay dos o tres episodios musicales. Sobre todo aquí está muy metida la mano del rhythm and blues, del hip hop y todo eso. Entonces, Steve, por ejemplo, dijo, el que hace la voz, tiene una muy buena voz de jazz y todo. Entonces hay unos momentos musicales, el especial, sobre todo los especiales navideños, hay uno de Krampus, muy bien, musical, y cada vez que sale la música estás cantándola. Yo tengo las canciones de American Dad. Muy bien. Y esta serie poco a poco se fue convirtiendo, hasta llegó a desplazar a Family Guy, tanto así que Entertainment Weekly dijo, es la mejor comedia del año, hace 4 o 5 años la nombró como la mejor comedia del año. Este es mi episodio favorito. Muy bien, contame, ¿por qué? Contame. Convénzame, quiero ver American Dad. Fueron a un depósito, terminaron en no sé cómo, en un depósito de marihuana. Y sin querer se quema. Porque porque Steve es un personaje, es el típico republicano americano. Mm. El tipo está en contra de los gays. Y lo asume y lo dice. Y sus vecinos están. Y sus vecinos son gays. Son los presentadores del noticiero. Y son pareja y los dos presentan el noticiero. Ahí está fumadísimo. Ahí está súper fumado. Entonces va con Roger, acaban en un depósito y sin querer lo incendian. Entonces terminan encerrados en este depósito y todo incendiado, y obviamente salen los dos súper tocados. Muy bien. Y la reacción de Stan es muy buena, porque en esa parte donde está, mira, se queda como mirando los mochis sin saber cuál agarrar, y se queda estático hasta que agarra uno, ¿verdad? Qué genial. Muy, muy buena. Muy bien. Bueno, y el personaje es muy, muy bueno en ese sentido, porque... como dice Stevie, quisieron darle como esa, burlarse un poco de ese falso patriotismo que quisieron impregnar en Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, él es, trabaja en la CIA, es republicano, es anti-gay, es anti lo que sea, o sea, todo, es súper conservador, súper, súper conservador, y cristiano católico, o sea, es Jesús, 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 ¿verdad? Su esposa es Francine, ahora está adecuada a él, pero cuando él la conoció, ella era groupie de rock. Muy bien. Era marihuana, era todo un desastre, ¿verdad? Muy bien. Y tiene dos hijos, uno que es el típico nerd de la escuela, ¿verdad? El estereotipo nerd, y su hija, que es todo lo contrario a él, es hippie, se pasa fumando todo el día, es liberal, en fin, yo no soy hippie. Pero muchas revelaciones hoy. Y ahí se dio a conocer también que no solo Seth MacFarlane es muy bueno, sino que también su hermana, Rachel MacFarlane. ¿Es verdad este dato? No sé por qué, estaba completamente seguro que no. Ahorita que nos lo vamos a buscarlo. Voy a buscar, 666, voy a buscar esto porque... Entonces, ¿qué nos estabas diciendo? Sí, es verdad. Y vos dijiste que está vivo, ¿verdad? Claro, sí, perdón, fue un error. ¡Está muerto! Ahora lo vamos a decir. Perdón, es verdad, no, se murió ya. Sí, pero... ¿Cómo no nos dimos cuenta? De la respuesta de... Sí, es verdad, ya hace bastante, estoy fumando. Pero
sí conocemos más canciones de Nirvana. Pero sí, está muerto la, el arte. Pero y ya lo adivinaste, hermano. Sí, sí, sí. Bien, bien. Hay varios que ya lo adivinaron. La irreverente me puso hoy de tempranito. ¿Y qué te iba a decir? Ah, no, no vamos a cambiar la pregunta. Porque son seis preguntas. Son seis preguntas. Son seis preguntas y hay que adivinarlas todas. No las vamos a cambiar. Y para terminar, lo de American Dad. Es que también, aparte de ser de Seth MacFarlane, es su hermana Rachel, tiene un papel estable que hace de la hija de Stan. Muy bien. Y Seth MacFarlane es el que hace la voz de Roger. Bien, bien, bien. Esto es lo que me gusta de hacer el programa en vivo. Suelen pasar estas cosas y me encanta. No sé, nos podemos equivocar y me encanta que la gente del otro lado esté. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cambiar la pregunta? No, si por ya eso. Adivinaste. No, igual son seis preguntas. Son seis preguntas. American Dad, digo, como dije, no me enganchó quizás, pero le tendría que haber dado. Sí, ¿no? Porque sobre todo conforme va avanzando, ya los personajes ya tienen más dirección. Sobre todo, vean los episodios navideños, son increíbles. Bien. Hay cosas fantásticas. Se casa la hija Hayley. Se casa y el con el que se casa se lo terminan llevando al espacio y viaja en el espacio con el fantasma de Sinbad. O sea, cosas que no tienen sentido. Y aparte todo el mundo piensa que ya le dieron cuello al personaje porque se queda un chingo de tiempo. Como dos temporadas. Y después aparece. Creo que deberíamos hacer un especial de animación de drogas, básicamente. ¿No? Un especial de animación de drogas. Porque hay especiales de animación que son pura droga, básicamente. Hay un dato curioso que dice que Seth MacFarlane creó un episodio en el que Stewie salía del armario o del closet, básicamente, pero lo descartaron. Sí, porque no hay necesidad. Sobre todo porque si tenemos a Roger, no necesitamos que otro personaje más. Creo que es bastante claro y divertido así. Y Kim Kardashian hace un personaje muy, muy, muy cagado. Porque aparte es muy buena porque ella no es actriz. Entonces la voz le sale así como si fuera... I mean, hello, come on. O sea, así, hablando así, ¿entendés? O sea, como dices, esta no es actriz de voz, pero para nada. Y hace de un alien todo peludo y que se llama... Entonces, vez que le hablaban, le decían, oye... Muy bueno. Véanla. Quiero volver a la zona de cerveza irreverente y a la pizza Sasa, que nos está alimentando básicamente en esta noche. Y a todos los que están del otro lado, recuerden, compartan este live en sus muros, porque quiero que nos vean millones y millones y millones y millones y millones de personas en todo el universo. ¿En Paraguay cuánta gente más o menos está viviendo en este momento? Todo el país. Tus fans. 7 millones. 7 millones. 7 millones conectados. En el país. Wow. Sí. Muy bien, muy bien. Toda esta palabra. En Guadalajara, tus amigos, todos, ¿no? En Guadalajara. No, Guadalajara me ve, no me vean. No lo vean a Stevie. No, aquí tengo mejores amigos. Los de Guadalajara son palo. Bueno, vamos a ir con la pregunta que tiene que ver con American Dad para reforzar las 6 preguntas que vamos a tener a lo largo de otro programa para ganarte este Bojack que lo estoy mirando con mucho cariño. Yo también. Y se convirtió en uno de mis personajes favoritos en este último tiempo. La pregunta de American Dad, que es la tercera pregunta, después voy a repetir todas para los que están ingresando en este momento, es ¿en qué cadena actualmente pueden ver American Dad? Sí. Hay una cadena de televisión que hoy... En Estados Unidos, no estamos diciendo Latinoamérica. En Estados Unidos. Está muy fácil. Y ya si la quieren ver en Latinoamérica, todos los martes a las 11, FX pasa los episodios. FX, muy bien. Todos los días pasan, pero los nuevos en los martes. Los martes. Muy bien. Buen comercial. Bueno, bien, American Dad, entonces hay que verla. Vamos a pasar a la próxima. Perdón, tengo todo aquí anotadito. Que aparte es... Que justamente es Bojack. Debo confesar que vengo atrasado con Bojack. Pero es una serie realmente increíble. Es una serie que de repente la estás viendo y creo que nos estamos mirando al espejo. Porque es una serie que muestra de alguna manera la historia de un caballo antropomorfo, ¿no? Es un ser humano con caballo. Es una serie que juega muy bien con la mezcla entre los seres humanos y los animales, como si fueran también personas, en realidad, ¿no? El creador quiso hacer eso para demostrar que todos somos diferentes en el mundo y que todos podemos ser lo mismo, tal cual. Al mismo tiempo ser diferentes. Deep shit, hermano. Está muy bien, ¿por qué? Porque es una serie que se basa en la historia de Bojack, justamente que tuvo un éxito televisivo en los años 90. Un éxito así, muy, muy fuerte. Horsing Around, que es una cosa muy ñoña, de los 90. Que duró un par de años. Duró un par de años y obviamente se le pasó el momento, ¿no? Una vez que fue famoso, se hizo conocido, millonario en Hollywood. Y después de los años, como que él siente que, ¿qué pasa con mi vida?
tuve un éxito hace 15 años atrás y ahora ya no soy básicamente nadie. Entonces le encarga a una de sus mejores amigas, de la cual está muy enamorado, que escriba su biografía. Al principio, ¿no?, la contratan y se la ponen, claro, a fuerza, y conforme, sí, va avanzando, sí, se convierten en... Y se enamora, ¿no? Básicamente, pero no vamos a contar igual mucho más, ¿no? Pero... Y que su representante es su exnovia. Es su exnovia. Que me encanta, es un gato. Ese... Es un gato. Princess Carol. No sé si Princess Carol, algo... me encanta. No. Y luego hay personajes padrísimos como Cristina Aquafina, o sea, tiene cosas impresionantes. Hay un capítulo que me gusta mucho que es, creo que es de la primera temporada. Su productor, en los años 90, el productor de su show, era su amigo, que después se terminan odiando, básicamente, tiene cáncer, ¿no? Sí, es fuertísimo. Es muy fuerte, y después de varios años él lo va a visitar. Y parece que hay una charla amena entre ellos, pero a la larga termina diciéndole: Bojack, vos la verdad que sos un tipo nefasto, te odio, y él queriendo resolver esa situación como diciendo: no, no me odies, vine acá para... entonces por eso digo que te muestran un espejo, te ponen un espejo delante de tu vida, como diciendo, somos todos de alguna manera miserables. Justamente... Siento, por ejemplo, que lo que está diciendo el espejo nunca se me ocurrió, y es tan cierto, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me pasa a mí, y que me pasó a mí cuando yo vi, y por eso anota, comprendí. Víctor, anota, por favor. anota, que es muy importante lo que voy a decir. No, el personaje de... Ay, del perro, ¿cómo se llama? Oh. Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter, que es su... amigo. Es su amigo, pero le hace un némesis. ¿Por qué? Porque es lo contrario a lo que es él. Él fue famoso hace un tiempo y ahora es con una serie bueno, parecida. Y es un olvidado. Y en cambio, Mr. Peanut Butter es famoso y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo ama. Y es, en realidad, no pasa tanto por el lado de la fama, sino que pasa porque el Mr. Peanut Butter es como los perros. Por eso le ponen el nombre a un perro. Claro. Es un eterno optimista, está siempre feliz. Tal cual. Ay, le encanta todo. Ay, no sé esto. Ay, no sé qué. Ah, la, como los perros, ¿verdad? Entonces, por eso uno choca con ese personaje y Bojack lo odia. Porque es como de, este tipo está todo el tiempo feliz. Sí. Ay, ¿por qué? No se lo merece. Y no nos pasa todo el tiempo eso. Y nos pasa que a veces vemos a alguien que está increíble. Por ejemplo, a Víctor, que está enamorado todos los días. Todos los días viene feliz. Todos los martes, hablando con el novio todo el tiempo en el celular. Lo que le pasa a Bojack es como, a ver, este tipo no puede una vez irse a la mierda. O sea, no puede una vez ser infeliz una vez. Él está comprometido, después casado con el amor de su vida. Exacto. O sea, cada vez hay cosas más. No digan que no les pasa, porque cuando ven a alguien que está muy feliz y ustedes no la están pasando escuchaste, bien. Escuchaste, Car, ¿no? Dicen, no, si yo estoy feliz, él está feliz. Si yo estoy feliz, él está feliz. Si él está feliz, yo estoy vos feliz. Vos estás feliz. Claro. Muy bien, pero muy bien. Lo que voy es, sí, ¿no les pasa eso? Sí, obvio. Por eso digo que es, para mí es una... la serie es más... donde más nos miramos, y aunque no querramos, nos sentimos identificados con casi todos los personajes. Sí, y regresando al punto que tú diste de que no da conclusión a historias, porque hay muchas historias alrededor de esta serie que jamás terminan, porque en otra serie sería como, yo me peleé contigo no sé qué, y dos episodios y ya nos volvimos a contentar. No, acá son issues eternos hasta de muerte, de jamás se llegan a arreglar, como a veces sucede en la vida. Al final somos unos animales que no dejamos a un lado el orgullo y por muchos problemas, y ahí es donde está hablando la serie, sobre todo esta temporada que se está enfocando mucho en el problema con la mamá, que llega cargando desde que empezó, pero por fin están juntos enfrentándose. Bien. Cuando la madre está hostil, él podría bajar la guardia, al contrario, la sube. Para los que no vieron, es importante decir, atención, no es una serie que te vas a sentar y te vas a matar de la risa. No. Sí lo haces, pero de otra manera. En ciertos momentos, pero lo que tiene es que tiene unos ponches que de repente te mete un episodio que te mata de la risa. Quiero agradecerle a mi productor, Alejandro Zona, que me dijo hace un año y medio, tenés que mirar Bojack, tienes que mirar Archer, tienes que mirar Rick and Morty, y todas las tres las vi por él, las tres. Vamos a leer un poquito porque hay mucha gente opinando. Diana dice, es una serie muy realista y fría, nos hace ver que no somos tan buenos como consideramos. Esa es la mejor frase que define Bojack. Y sobre todo si ustedes son fans del cine y de la cultura pop, la van a disfrutar totalmente, porque hay muchas referencias al cine, muchas referencias Silvia a la Hoyos, pop. Silvia Hoyos dice, me he identificado con Princess Caroline. Con Bojack y con Todd. Uf, tenés un problema bastante grande. Querida, y eso no que tengo... solo llevo una temporada de cachita. Silvia, estás al horno. André Gárate. Una cosa. Cuando respondan las respuestas, traten de poner aunque sea spoiler on a show, hashtag, para después que sea más fácil la búsqueda. John Urbano dice, lo más triste es la muerte de Sarah Lee. Bueno, es un personaje que la típica niña de Hollywood que triunfa justamente de niña y después se mete en el Que salió, era la hija menor en el programa de Horsing Around, pero ella se convierte en un
Icon Lady Gaga, una cosa y después, así. Y después, se cae su carrera. Que es lo que le critican a lo que le pasó a Britney Spears. Un poquito. Y en su momento Miley Cyrus. Y para que se den una idea, en la sección de videos de Spoiler Time pueden ver un video con un resumen de datos muy importantes de BoJack Horseman para los fans. Ahí en la sección de videos está. Y entre uno de esos datos, porque yo sí vi el video, dice que Will Arnett realmente sufrió una crisis después de grabar esa primera temporada. Dijo, imagínate, es un actor que tiene historial en series y en películas. Y él dijo, este fue el papel más difícil de mi vida. O sea, terminé yendo a terapia por culpa de BoJack. Vamos hablando con BoJack con un par de comentarios. La gente evidentemente la ve y le gusta. Para mí es una de las mejores series animadas de los últimos 10 años. BoJack Horseman, dice Luis Gerardo, que está participando mucho, gracias Luis. Dice, Cárdenas Escobar. Dice, muestra a las celebridades modernas en un abismo de drogas, egoísmo y el modo de vida californiano. El Hollywood de verdad. Es el Hollywood de verdad, pero no solo California, ojo. También en Spoiler Night Show. Dice, Dylan Rivero dice, la primera temporada de BoJack es bien regular, la segunda y tercera son general. Sí, la primera arranca muy lento, yo les diría que les den tiempo, porque los primeros 2-3 capítulos casi no tienen nada que ver. No, casi no tienen nada que ver con lo que realmente después muestran. Eso como muy light. Después te vas. Sí, después se va. Y después te rompe la cara. Sí, está de acuerdo. Alma Rivera dice, me hizo enfrentarme conmigo misma. Es muy fuerte. 100%. Mira, yo creo que es una serie que es muy fuerte. Es muy fuerte, pero está muy bien. Vamos con la pregunta que tiene que ver con BoJack. Y que está muy, muy fácil. No vamos a decir nada de Aaron Paul porque es muy fácil, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién hace la voz de Diane? De su amiga, la que escribe el libro, ¿quién es la actriz famosa que hace la voz de Diane? Talentosa, está guapísima. Está casada. Hizo una serie hace muy poquito. Está casada con un famoso. Hicimos un especial de una serie de ella hace muy poquito. Está muy fácil. Ahora, en un ratito voy a responder, perdón, voy a repetir. ¿Tiene algún link con Rick and Morty? Hay cositas ahí. Dani Quimby dice, los artistas de aquí son iguales. Epa, no solo en Cali. Ah, muy bien, gente de Colombia. Cuando tratas con productores reales son una mezcla. Ah, Cali, California, le había dicho, ¿no? Cuando tratas con productores reales son una mezcla de Princess Caroline con Turtle Dove. Me imagino que Turtle es el de Entourage, ¿no? Me imagino. Turtle es el de acá. El personaje. Okay. Sí, muy que bien. es el productor. Ah, el productor. Que es Turtle Scorsese o algo así. Es verdad. Bueno, ya hay mucha gente respondiendo bien por la gente que está del otro lado respondiendo. Vamos con la próxima serie de animación. Nos quedan dos, y en el próximo especial va a estar Archer. Archer, y se va a sentar Alejandro Cena un ratito acá porque tiene un Archer tatuado. Y también ahí me gustaría que esté Epis for Family, que también me gusta. Ok, puede ser. Vamos con Bob's Burger. Es otra serie de la cual casi no tengo referencias. Ganó un Emmy y el señor Stevie de TV dijo Bob's Burger. ¿Por qué Bob's Burger? Es una serie que no todo el mundo es fan, y a mí me sorprende porque desde que empezó tiene su propia estética, es distinta a todo lo que hemos visto, que es Family Guy o Simpson. Es de la familia de los Bleacher, que tienen un negocio de hamburguesas. De hecho, Bob, que es el nombre, es el personaje que tal vez menos interesa porque sus hijos y su esposa tienen más peso ahí, y es ver cómo cada uno es distinto y cada uno trata de joder el negocio familiar, que es las hamburguesas, porque a cada uno, por ejemplo, estamos viendo a Tina, que está enamorada del hijo del dueño del restaurante italiano, que es su némesis, y vive enfrente, y Tina es una niña como de 12, 11 años, pero que tiene un líbido sexual. La lengua, pero espérate, la voz hace un hombre, ¿verdad? La hace un hombre, porque al principio era un niño, y la convirtió en niña, pero tiene un líbido sexual bastante preocupante. Yo creo que los Bleachers deberían de estar teniendo atención ahí. Tenemos a Jim, que es el hermano que todo el rato está tocando y que es bastante escatológico y bla, bla, bla. O sea, cada uno tiene su momento, pero hay episodios muy pares, y sobre todo también juegan y hacen mucho homenaje al cine. Hay un episodio donde hacen una obra musical que Jim quiere que sea de Die Hard y otro niño quiere que sea de Working Girl, esta película de Melanie Griffith, y terminan juntándolo y se llama Working Girl Die Hard, una cosa así, una cosa loquísima, y es musical. Entonces
hay mucho homenaje y también hay mucha música. A ti que te gusta mucho la música, tiene mucho esto presente. De hecho, han sacado dos discos. Uno de ellos estuvo nominado al Grammy porque la serie animada tiene mucha presencia musical y va para todos lados. Y tienen, por ejemplo, a la hermana de la esposa de Bob, que también es un personaje que es la típica soy sola. Aquí parece nadie está solo, ¿no? No, Víctor, vos estás de novio. No lo niegues. No lo niegues. ¿Cuándo te casas? No. Ojalá saliera aquí. Y podemos decir que Fox es el canal de las series animadas. Sí, por lo menos los domingos. Y los domingos. La misma grilla de los domingos de Fox es Simpsons, los Simpsons, Family Guy y Bob's Burger. Y después es la de Brooklyn Nine. No tengo que Brooklyn no tiene nada que ver ahí. Domingazo de Fox, ¿eh? Domingazo de Fox, ¿eh? Le estamos tirando una idea a Fox, nos pueden contratar cuando quieran. Y por último, Luis, que es el personaje más de culto de todos, es la de las orejitas de conejo. Porque es una niña cero niña. ¿Para quién es Luis en la serie? ¿Quién es Luis? La de las orejas. Ok, dicen que es el único personaje femenino doblado por una mujer en la serie original. Todos son voces de hombres. Después son todos voces de hombres. Porque Linda es hombre, todos son hombres. Y Luis, que después vamos a... Ya son 7 temporadas. Pero ojo, no es que son hombres y le sale súper bien la voz de mujer. No. No, hacen voces. Tú ves y parece que es un travesti. O sea, hablan así. O sea, la niña habla de... Muy bien, muy bien. Dice, ¿te quedas de qué? ¿What? Danny Quimby, que hoy estás a full del otro lado, dice, a las 11 de la mañana diario pasan Bob Barker en FX. Okay. Es cierto. Si logro levantarme a esa hora, no, lamentablemente a esa hora estoy a full ya. Silvia Hoyos, hablando de animación, dice, vean Big Mouth, ok, está muy cagada. La vamos a ver. No sé, Salvador, que apareció, está del otro lado, dice, hubieran metido a Death Note, que la acabo de ver. Ya la vamos a poner a Death Note, Pero poner. Eso no se la pasa para anime. Bueno, sí. Y ahí vamos a invitar al señor Jesús Chavarría, y ya se comprometió a hablar un poquito de anime. Bueno, entonces, Bob's Burger, sí, me la recomiendas. Sí, es una serie animada bastante inteligente, bastante divertida, y que sale, que no sé... Meten cosas muy complejas como South Park y todo. Claro. Sí trae su crítica, pero es más para divertirle. Y sobre todo los domingos o un día a las 11 de la mañana, que no quieres algo que te haga pensar mucho, pero lo que pasa es bien. Es una propuesta padrísima. Esta temporada última no la he terminado de ver, voy en el episodio 16, pero fue la que se llevó Lemmy. Así sí, que sí, sí, sí. Exacto, se llevó ese que sucedió. Que todo el mundo se quedó así de, ¿qué? Le dieron a Bob's Burger el Lemmy a mejor serie animada. Es verdad. ¿Con quién competía, te acuerdas? Con los Simpsons. Bueno, ya. Con American Dad. Ok. Y Rick and Morty no entró, ¿no? En esta competencia. No, entró. No, checa porque sí es importante saber cuál es la competencia. Sí, para mí. BoJack tampoco estaba en la competencia. No, y no estaba y se me hace un... rarísimo. Sí, porque sobre todo la temporada pasada para mí es mi favorita. Ojo, para que se den una idea, ellos... ¿competían? Compiten, o sea, para que tengan una idea, no premian a la serie, ellos se basan en episodios. En episodios. Claro, o sea, agarran el mejor episodio de cada serie. Claro, es verdad. Es competencia entre episodios y no toda una temporada completa. Exactamente. Bueno, mientras Chechu busca, vamos a hacer la pregunta. La pregunta que tiene que ver con Bob's Burger, es la quinta. Después va a faltar una más. Entre todos los que respondan las 6 preguntas, que las voy a reiterar antes de dar la última, participan por este BoJack de los amigos de Geeklorians. ¿Qué tienen en común Bob's Burger y BoJack? En el relato, no en la historia. Hay algo en común. Algún personaje, un actor, actriz, no sé. Algo que tiene que ver con un papel que alguien está en las dos series, por decirlo así. Está fácil. ¿Qué tienen en común Bob's Burger y BoJack Horseman? Vamos a hablar de la última. Y también debo decir que es una serie, sí, para mí puede ser de culto. No es quizás tan famosa, pero se basa mucho en parodias de Star Wars, de personajes del mundo de DC, de algunos personajes de Disney. Vamos a empezar a tirar alguna imagen y tiene que ver con Robot Chicken. ¡Au! Robot Chicken. Esta puede ser de culto, ¿eh? Para mí sí, es de culto y es una genialidad. Todo lo que hacen de parodia a Star Wars me parece increíble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agarran escenas reales de la película y le buscan una sátira, le buscan un lado estúpido, se ríen de la misma película. Ya contra las que competía. A ver quién competía. Ganó Bob's Burger, pero estaba contra Archer. Contra Archer. Estaba contra The Simpsons.
Estaba South contra la princesa de Avalor, la de Disney. Esa nueva. Okay. Ajá, y South Park. Y South Park, mira vos, South Park sigue participando. Ya está enojado el productor porque perdió Archer. Robot Chicken es una genialidad y recomiendo mucho todos los especiales que tienen que ver con South Park. Bueno, este tiene que ver con la Cenicienta, ¿no? No, con las princesas de Disney. Con las princesas de Disney, tal cual. Entonces, se basa mucho en cosas de culto, básicamente, en cosas de la cultura pop, en cosas conocidas. Robot Chicken, si no me equivoco, no tiene nada original, sino que se basa en burlarse, ¿no?, de películas como en el caso de Star Wars. ¿Es de Adult Swim? Es de Adult Swim, sí. Se podía ver, no sé ahora en este momento, pero en Cartoon Network los sábados a las 1 de la mañana, por ejemplo. Y yo la recomiendo mucho. Es stop motion, son todos muñecos, donde se le mueve la boquita. A mí me gusta cuando hacen de los... ¿Tenemos alguno de Star Wars ahí para ver? El de Transformers también está buenísimo. El de... Bueno, acá, por ejemplo, te cuenta la historia de un Stormtrooper. Creo que es Scott, el Stormtrooper, por ejemplo. Y te cuenta cómo él se va de la casa y la esposa le dice, bueno, no te olvides de llevar a nuestra hija al colegio, básicamente, ¿no? Y este capítulo es genial, porque esta escena que es memorable de Una Nueva Esperanza, que es cuando justamente entra el Imperio, ahí está la nena, ¿no? Cuando el Imperio entra a robar los planos de la Estrella de la Muerte, él tiene que llevar a su hija al colegio, ¿no? Y hacen toda la escena casi idéntica a la escena original de la película. ¿No? ¡Ay, ya la quiero ver! ¡Yo no vi esta! Robot Chicken es una... Te la recomiendo muchísimo, sobre todo si sos fan de Star Wars. O sea, sí había visto la parodia a, por ejemplo, a Transformers, que están como todo el no, y ahí le dicen, Darth Vader, disculpe, pero yo tengo que llevar a mi hija al colegio. Entiendo que tengamos que recuperar los planos de la Estrella de la Muerte. La animación está genial. No, la animación es espectacular, ¿no? Sí, y curiosamente, gracias a este episodio, fue que los de Family Guy decidieron hacer el de Blue Harvest. ¿Qué se dijeron? Las tres hicieron. Las tres películas. Y después en el de Cleveland querían hacer las tres, la trilogía de Duro de Matar, pero Cleveland la mataron. La cancelaron. Así. Exacto. No siguió eso, pero sí, gracias a esto, y de hecho se burlan mucho porque No, no digas el nombre. No voy a decir. Ok, porque es una pregunta que vamos a hacer ahora. Qué bueno que me caiga. Pero ahora que decís lo de Family Guy, las tres películas están recreadas increíblemente por Family Guy. Y lo que me gusta. De esas animaciones de Family Guy es que también hacen idénticos algunos planos de la película original, obviamente, con este tema. Esta parte es genial. Todos vimos esta película de Star Wars en el momento que le dicen. ¿Mi entorno? En el momento. ¿Tu novio las vio Star Wars o más chiquito? Chiquito. Bueno, muy chiquito, muy chiquito. La parte que le dicen, wow, no vieron a los droides, no se pueden ir, y la nena los convence justamente y le dice, no es así, papá, no les tenés que decir eso. Entonces, todo lo que sea Robot Chicken y que tenga que ver con Star Wars es espectacular. El Tano dice, el especial de los Super Amigos es increíble. Sí, el de los Super Amigos también está muy bueno. Dime, para de a todo. No, ya que estabas nombrando lo de Star Wars, también a Family Guy se le fue muy fácil, porque cuando terminaron la primera... a la gente de Lucasfilm le gustó tanto como lo hicieron, porque Seth MacFarlane es un enfermo de Star Wars. Es un enfermo. Que recibieron una carta de Lucasfilm que el tipo no lo podía creer, que decía, si necesitan lo que sea, nosotros le damos, sin pedos. Okay. Entonces el tipo dijo, necesito el soundtrack, necesito la música, la misma música que suena, y le dijo, no hay problema. Entonces, ¿qué hizo Seth MacFarlane? No se limitó solamente a nada más pasar poner un CD play. Fue hasta el estudio de Fox, porque la música la hacen con orquesta. Uh-huh. Y le pasó todas las partituras a la orquesta de la Fox y empezaron a tocar y tuvieron música en vivo prácticamente en el episodio. Perdón, que pone de vuelta la plaquita, por favor. Me la perdí, estoy escuchando. Si necesitan, nosotros les damos. Está bien, hoy estás con unas frases, con todo, ¿eh? Lo único que falta, para que vean cómo cae mi dignidad, no por esa frase, que un argentino me alburee. Me parece que mi dignidad acaba de caerse al piso. Vamos para hacer. No manches. Vamos a producir la serie. La serie de Checho en cualquier momento. Humber Marín dice: me perdí el especial. Bueno, Humber, lo debes saber un ratito. John Urbano dice: Seth MacFarlane hace unas cosas muy elaboradas. Sí, realmente. Robot Chicken me recuerda a Mad, serie que cancelaron. Todo lo hace bien. Orville, no vean Orville. Va a estar en lo que no me gustó de mi columna. Espérate, con que ya conflictúa. Porque vi críticas mixtas. Y vi gente como Stevie que la odió. Bueno, o que a gente que la amó. Bueno, a Stevie le gustó Baby Driver, por ejemplo. Silvia Hoyos dice, nunca había escuchado a Robot Chicken, por lo que cuenta se ve buena. Silvia, te la súper recomiendo. Robot Chicken para mí es una genialidad. ¿Qué más? Tenemos mucha gente que dice, la animación es la misma de Celebrity Deathmatch. Claro, es el stop motion. Está muy bien. Nada, estamos terminando este programa. Voy a decir de vuelta, antes de dar la última pregunta,
Voy a repetir todas, ¿eh? Para la gente que se acaba de sumar. Como por ejemplo Guada Mendoza, que se acaba de sumar. La primera pregunta es, de South Park, ¿por qué se va el chef de la serie? ¿Eh? Isaac Hayes renuncia, dice, yo con esta gente no quiero trabajar nunca más. La segunda es de Ronnie Stimpy, y es un músico, perdón, que sí, falleció, un gran músico de culto. ¡Hijo de tu madre! Hace casi 20 años. Que pidió ser la voz de un personaje en Ren y Stimpy. La de American Dad es, ¿en qué cadena actualmente se puede ver American Dad? Una cadena estadounidense. La de Bojack es, ¿quién hace la voz de Diane? Es una actriz muy conocida que hace poco tuvo su protagonista en una serie de Netflix original, su protagónico, perdón. La de Bob's Burger es, ¿qué tienen en común Bob's Burger y Bojack? ¿Hay algún personaje, alguien, algo en común? Y la última, para mostrármelo por favor de vuelta, gracias a la gente a través de los Geeky Clorians por este Funko espectacular. Creo que me voy a encargar uno, porque en serio me encanta, está buenísimo. ¿Quién es el creador de Robot Chicken? Está muy fácil. Está muy fácil. ¿Quién es el creador? Pista. ¿Eh? No, ¿qué pista? No, pista. Pizza. No, porque pista, son pizza. Dos creadores. Bueno, pero... Que queremos... Pista. Bueno, el que está en Family Guy. Ya dijiste todo. Ya. Bien. Mejor dicho, el que sale en Buffy. Ya está. ¿Quieres poner Chechu? Poné ahí en la placa. Chechu acaba de dar la respuesta correcta. Ay, a ver, son seis preguntas. Mira, la gente dice que al final del año hagamos un mashup de las frases de Chechu. Está buena esa, ¿Por qué el revive muerto? El revive muerto. No sé. Ah, bueno, por el señor músico. Es verdad, es verdad. Una lástima, ¿no? Que se nos van los músicos. En paz descanse el señor Tom Petty. Que se acaba de ir. Una lástima. Chechu regaló el Funko. Es más, de nada. Pone, Car, ¿quieres el Funko? Te lo llevo, básicamente, ¿no? Pero bueno, me encantó este especial, me encantan las animaciones, a mí me fascinan, podría dejar de ver todo y estar todo el día viendo series animadas. Okay. ¿Qué hacemos en el próximo de series animadas? ¿Archer? ¿Archer? ¿Qué más? Es más, podemos, yo siento family, que es una obligación hablar de la tercera de Rick and Morty. No, sorry, no. Rick and Morty va a tener su especial. Que por cierto, les digo a todos, el domingo se emitió el season final y ya va a empezar una larga espera porque nuevamente no se sabe. Roiland y Harmon dijeron que sí se van a volver a tomar su tiempo. Bien, ¿qué serie animada sentís que todavía estamos dejando afuera y te gustaría? Ya dijimos que For Family, ¿qué más dijimos? A mí me gustaría irme para atrás, como siempre. La edad me delata, un Mazinger, un Thundercats. Ah, ¿no? Robotech. Oh. Robotech ya la tuve. Robotech ya la hablé, mi especial de cumpleaños. ¿Se viene dentro de poco un cumpleaños acá del señor? Sí. ¿Cuánto falta? Al final del mes. ¿25, 26, cuántos? 30. 30, muy bien. Sí, pero eso va a estar en Morelia. Así que después. Bueno, la semana que viene hay un parate, porque no estamos ninguno de los dos. Así que volvemos hasta dentro de 15 días. Ah, no, el programa lo próximo semana. No. Vacaciones. Así que puedes ir a tus funciones de prensa, lo que quieras. Puedes ir a ver YouTube. Puedes ir a ver YouTube el martes que viene en Dublín, donde no se va a estar hablando. El martes que viene los veo en el concierto de los Red Hot Chili Peppers en el Palacio de los Deportes. ¡Llévame! ¡Ah! O sea que por eso no vamos a tener live. Chol, Alejandro no sé. ¿Cómo se nota quiénes son los jefes, Ajá. Nosotros podemos quedarnos aquí. Venga. O sea, la próxima que haya que... Por Bronco va a estar en el Auditorio Nacional. No sé qué es Bronco. Ni me interesa. Cae el martes lo de Bronco, me voy yo a ver. No importa, tenemos a Víctor o al novio de Víctor que te pueden reemplazar. Los tigres del norte también van a estar en el auditorio. Llévame a los Red Hot. Ok, Jess Park dice, ya deja la chela, Ceci. Ella es mi mejor amiga. Deja sabe la bien chela. Cómo soy yo, que no necesito chela para. Mira, Silvia Hoyo dice supercampeones. Supercampeones tienen que estar en un especial. Ah, sí, muy bien, Silvia. Sí. Supercampeones. Que tardaban como 20 minutos en llegar al otro barco. John Urbano dice, Archer, Rick and Morty no va a estar en el especial animado porque estuvo en el primero, pero va a tener otra vez su especial y vamos a tener otro Monopoly de Rick and Morty para regalar. Hoy fue el Spoiler Fail Show. No seas malo, Salvador. Solamente le pusimos a lo del músico. Esperamos al novio de Víctor en el set. En 15 días. ¿Sí? A ver, vení, Víctor, vení. Me dicen a mí que estoy borracha y aquí el del Zócalo, el productor que pone el Zócalo está como... A ver, ¿cuál es de las 6 series de hoy tu serie favorita? South Park. South, ¿por qué? Me encanta. ¿Por qué? Por la sátira social que maneja. Ok. Igual Cartman se me hace uno de los personajes más... guau de la televisión. Cámara es lo máximo. Yo creo que la historia que ha manejado y que como que no se quedó como los Simpsons. O sea que se empezó a renovar, renovar y no se estancó en algo. Entonces, eso es algo que me encanta. Eso. Tengo una pregunta muy, muy importante. ¿Cuál es la serie que te gusta ver en el sofá de tu casa junto a tu novia? No tengo novio. ¿Pero cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
South Park. No sé, cuando descubra, cuando tenga novio, sí, diré. Club de Cuervos. Animada, animada. Animada. Anímate. Anímate. Ay, seguro ve Remy. No lo dijo. ¿Qué dijo? Oye, vamos llegando al final. No, hubo mucha gente que respondió bien, ¿eh? Todo. Hubo mucha gente que estuvo viendo las encuestas. Vamos a Bronco, dice Seth Barkett. Bueno, voy a decir algo más. De vuelta, gracias a la cerveza irreverente, a la pizza sasá que nos alimentaron. Gracias, Carlita, que está ahí sentadita. Y esa remerita que dándole a gracias a la gente de Vans, que hoy me dieron un abrazo muy fuerte, en serio. Y esto lo voy a repetir otra vez. Gracias a todos los que están acá y a la gente que está del otro lado, porque la fuerza que me están dando para llevar este momento adelante es impresionante. Así que gracias a Cypress, Lalo, Vans. Ya vas a tener tu ropita de Vans tranquila la semana que viene. No, ¿viste Blade Runner? Sabemos que esto es serio, pero ¿viste Blade Runner? Súper recomendable, hay que ir a verla urgente. Urgente. El viernes que salga tienen que... les recomiendo, para los que no la vieron y si la vieron, vuelvan a ver la pasada, sí, porque es muy importante traerla fresca, es lo único bien, que puedo decir. Bien, bien. André muy, Gara muy, te muy dice, importante. Me encantaría ir a ver a los Rejos Chili Peppers, pero no alcancé, todo sold out. Mira, te voy a dar un tip para todos. Siempre, 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 siempre hay entradas afuera de todos los shows. ¿Revendedores? No quise decir la palabra, pero siempre hay entradas, siempre se puede conseguir. No, espérate, perdón, checa cómo ya está tocando el Zócalo. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Sepan disculpar. Por la cerca. ¿Cómo soy yo la que estoy peda? ¿Se dan cuenta? Todos los lunes. ¿Se dan cuenta? Todos los lunes a la 1 de la tarde tenemos el Spoiler News con la señorita Chechucheros. Mucha más seriedad, ¿eh? Spoiler News de serio. Con cafecito. ¿Sí? ¿Es serio? Con cafecito. Pues no lo quiero ver. Y la gente, Alicia. La gente, perdón, ahí estoy con la pluma que se me cae. Un abrazo a Diana Su, que se comprometió a estar un lunes con comprometió, ¿eh? Vean sus videos de Spoiler Kids, anímate. ¿Cuándo sale tu columna? La gente está loca esperando. Cuando tenga tiempo para hacerla. Así que no sé. Lunes a las 13 los espero. Live, Facebook Live. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. No, la otra, en 15 días. Todavía no sabemos de qué va a ser el especial. Seguramente puede ser de algo... Que pongan. De algo como Stranger Things. Sí, de algo como The Walking Dead. Ya va a ser algo de... Ya se viene. Algo de Halloween, así que vamos a hablar quizás de series de terror. Pero bueno. En 15 días, Spoiler Night Show. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días.